Museo que ha sido posible gracias al esfuerzo y el tesón de la Asociación de Amigos de Nonaspe. Y hacemos un viaje al pasado para ver cómo vivían hace mucho tiempo sus vecinos. Eva nos cuenta lo que podemos encontrar allí. Nos encontramos en una de las antiguas barberías de Nonaspe, que cerró sus puertas en el año 1973. José María, este es uno de los espacios que podemos encontrar en el Museo Etnográfico que está aquí, en la localidad de Nonaspe. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, aquí podemos ver cosas maravillosas. Por ejemplo, un viaje en el tiempo. Vamos a ver, hay que situarnos en un pueblo pequeño como este, donde no ha llegado todavía una pieza como esta, que es el plástico, que es una pieza que cae y no se rompe. No es como el cristal es viejo. Y oye, solo mirando el título de esta botella de colonia, esto es maravilloso. Noche de bodas. Maravilloso. Imagínate tú aquellos viernes que llegaban aquí los chavalotes y el oncle Germán, el oncle Portomeu, les ponía a la colonia noche de bodas, que salían de aquí hechos unos fenómenos. ¿Para ligarse a las damas? Supongo que harían sus pinitos. Tenemos aquí unas nueces. ¿Qué pintan unas nueces en una barbería? Bueno, pues mucha gente se cree que son para comer. No son para comer. Aquí otro fenómeno, el oncle Portomeu, que llamaban oncle sapo, que le llamaban, este hombre tenía la técnica de que cuando la gente mayor, a los 60 años, estaban todos sin dientes, todos chupados, pues les ponía dos o tres nueces en la boca, el moflete se lo llenaba y los podía afeitar sin cortarles. Y luego estas nueces iban de la boca de uno a la boca de otro, a la boca de otro. La misma nuez. Estas nueces, que imagino que las compraban en el antiguo supermercado que podemos ver también aquí. Bueno, aquí podrían adquirirlas, pero ten en cuenta que en un pueblo como este, muchas nueces, pues claro, la gente las tenía en su casa, pero lógicamente los que no tenían, aquí las podía adquirir. ¿Qué podemos encontrar en este supermercado? Bueno, que ahora mismo no podamos encontrar en uno actual. Bueno, vamos a ver, si hemos salido de un sitio maravilloso, llegamos a otro maravilloso, con especias y con botellas, sobre todo de leche, aquellos frascos de allí que tenemos pequeño, que eran para las mujeres que no podían amamantar a los críos y no tenían madre de leche, ¿eh? Porque había unas madres un poco aquello de alquiler, entonces estaba esto. Y ahora vamos a adentrarnos a la antigua cabina telefónica. Buenas tardes, telefonista. ¿Podría conectarme con Aragón en Abierto, en Zaragoza? Ahora mismo. Este es el método que se utilizaba en esta localidad para llamar por teléfono. ¿Y desde dónde cogían el teléfono los vecinos? Bueno, pues ten en cuenta que en la habitación había una cabina como esta, donde se ponía y donde conectaba, mientras la operadora conectaba, pues ahí se ponía el que quería hablar, pues le conectaba y hablaba, y se cerraba para tener su su espacio. Exacto, pero claro, ten en cuenta que la telefonista tenía que oír toda la conversación, porque era la única manera de saber cuándo termina de hablar. Y claro, en espacio de 3 minutos, si te pasabas un segundo, te cobraban 6. Además de estas 3 estancias que hemos visitado, en este museo se pueden visitar muchas más cosas. Bueno, tenemos el colegio, tenemos la tienda de ultramarinos, tenemos Las antiguas escuelas, la vivienda rural, la carpintería, el espacio del tren, el horno de pan.
Muchas gracias. Pues ya lo saben, en la localidad de Nonaspe, el Museo Etnológico, que tiene muchas cosas que visitar. Muchísimas gracias, Eva. Sus antiguas calabozos o antigua cárcel, un auténtico resquicio del pasado que han sacado adelante la Asociación Amigos de Nonaspe. Y les adelanto que el juez ha decretado sobre nuestra compañera Eva prisión sin fianza. Mírenlo, véanlo, sí. Esta mazmorra que estamos viendo es la mazmorra de la antigua prisión de Nonaspe. José María, buenas tardes. Buenas tardes. Pero aquí hay dos espacios diferenciados. ¿Qué presos había aquí? Bueno, hay dos espacios diferenciados porque tenemos la prueba de que en lo que es alrededor de la ventana hay grabados hechos por alguien que debía estar suelto, no estaría preso de ninguna manera. Y luego está el espacio de abajo, que era donde estaban los más peligrosos. El espacio de abajo, que es una mazmorra, vamos a bajar por unas escaleras, pero estas escaleras no estaban antes, ¿verdad? No. Esto es el acceso, es a posteriori, que se ha hecho para poder visitarlo. ¿Y de cuánto data esta prisión? Bueno, las noticias más antiguas que tenemos es de mitad del siglo XIX. Buenas tardes, Mario. Estamos en la mazmorra de la cárcel. Buenas tardes, sí. ¿A quién se apresaba aquí? Bueno, pues aquí estarían los presos más peligrosos o que habían cometido delitos más graves, o los presos de las guerras. Entonces aquí, bueno, ellos estarían aquí pues, con sus argollas, y aquí estarían encerrados pues, durante una semana, 15 días, o el tiempo que fuese necesario hasta el momento de que se les juzgaba. Ahora mismo aquí hay una bombilla, pero antes no había luz. No, o sea, no. Los presos estaban a oscuras. Claro, no, es que no hace tantos y tantos años no existía la luz eléctrica, no había agua corriente, no había nada. Entonces ellos aquí, en el medio de aquí, pues se ponía paja y encima de la paja hacían sus necesidades. Cuando los presos lo sacaban, pues todo esto se limpiaba y ellos durante este tiempo estaban sentados en esta bancada de piedra que hay aquí alrededor. Ahora mismo aquí en el medio hay un pozo de agua. Sí. ¿Esto lo habéis hecho a posteriori o estaba ya? Esto lo hemos hecho a posteriori, porque esto en muchas épocas del año hay aguas subterráneas y entonces podemos tener casi el nivel de agua hasta aquí. Entonces, bueno, pues lo hemos puesto por si en alguna ocasión consideramos necesario extraer el agua para poderla hacer la prisión visitable. ¿Se sabe el último preso que estuvo aquí encerrado? ¿Se sabe en qué año fue? Sí, el último preso que estuvo aquí encerrado, que está documentado, fue en 1875, al final de las guerras carlistas. Pero no era ningún soldado ni era nadie, era un desgraciado. Porque resulta que este señor se lo cogió un guarda de término, según dicen, robando dos cestas de uva en una finca de un señor de los más acaudalados de la localidad. Y llevaba con él dos hijos, que por lo visto llevaban dos o tres calabazas que, según dicen, habían recogido por el río. Entonces lo condenaron a estar aquí 5 días encerrado. Cuando había un preso encerrado, no le daban comida. La comida dicen que se la tenían que traer los familiares. Pero quiero decir que sería tan desgraciado que lo encerraron, porque normalmente ya en aquellos tiempos las sanciones eran económicas, no de encierro. Pero como no tendría, ni como se solía decir, ni un duro, pues lo encerraron para escarmiento. Este espacio en el que estamos ahora, ¿puede visitarse, la gente lo puede visitar gratuitamente o está cerrado al público? Bueno, este espacio, con la visita al Museo Etnológico son 2,50 euros, y cuando enseñamos la prisión pues añadimos 50 céntimos, que es una cantidad módica. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos aquí dentro de esta prisión, vamos a intentar salir de ella, a ver si podemos. Thank you.